Y otro caso que conmueve hoy a Colombia es la muerte de un entrenador del Instituto de Recreación y Deporte del IDRD en Bogotá, luego de que le dispararan para robarle la bicicleta. Las autoridades están ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones de pesos. Angie Camacho, ¿qué fue lo que pasó? Vanessa, este entrenador que hacía parte de un grupo de al menos 80 deportistas adscritos al distrito, salía justamente de un parque en la localidad de Tunjuelito, donde acababa de dictarle clases a adultos mayores y a jóvenes. Fue de camino a su casa, al municipio de Soacha, cuando fue interceptado por este delincuente que sin mediar palabra le disparó. Dicen sus compañeros que lo paradójico es que perdió la vida luego de promover lo que tanto le gustaba, el uso de la bicicleta. Jason Alejandro Cárdenas Pinzón era uno de los entrenadores más destacados del programa Recreo Vida del Instituto de Recreación y Deporte IDRD de Bogotá. Precisamente anoche, cuando salía de una de sus clases rumbo a su casa, fue atacado por un delincuente que le quitó la bicicleta a la altura del Portal de las Américas y, aunque alcanzó a llegar con vida al hospital de Kennedy, minutos después falleció. Asume la investigación también de manera inmediata las unidades de policía judicial. La persona pues nos manifiesta que fue atacada en ese lugar. Estamos estableciendo si se trata de un hurto o qué otras circunstancias llevaron a la lesión de esta persona que desafortunadamente pues lo lleva al fallecimiento. Jason, de 31 años, completaba 5 años promoviendo el uso del deporte y la bicicleta y era encargado de dar clases en los barrios y la ciclovía. Pues nos acaban de quitar un héroe por quitarle la bicicleta, esto no puede pasar. Siempre lo recordaré como aquel compañero y como aquel amigo que siempre recochaba con nosotros. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 5 millones de pesos por quien entregue información del asesino que le disparó. Sus propios compañeros de entrenamiento dijeron ser blanco de la inseguridad. Este tipo de actividades también se está convirtiendo en un riesgo para nosotros porque las pues son su herramienta de trabajo y a veces tienen que exponer su vida por los delincuentes que hace llamativo este tipo de prácticas. Según cifras entregadas por el Consejo de Bogotá, el hurto de bicicletas se incrementó entre enero y marzo de este año un 130%, pasando de 382 casos a 879. Consultamos con la Secretaría de Seguridad de Bogotá y señalaron que a raíz de un cambio en la metodología a nivel nacional de medición, no se hace posible tener cifras sobre este delito. En todo caso, el distrito viene incrementando los operativos y llegando directamente a los cabecillas de las bandas que se lucran del robo de bicicletas. La comunidad deportiva en Bogotá justamente pide que se capture a este sujeto y que no se vuelva paisaje lo que ha comenzado a convertirse en el país y en Bogotá, y es que una vez sea capturada, sea dejado en libertad. Se espera que en minutos el alcalde Enrique Peñalosa haga un pronunciamiento sobre este caso. Información desde el occidente de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.